Bueno, esta semana aprovechamos también para poder conversar con el socio fundador del diario El Comercial y del multimedio Amacón, Juan Onofre María, que nos visita para darnos su opinión, así como hacemos con los demás panelistas, que solemos otros colegas que nos visitan. Nos va a explicar qué ve, cómo ve hoy por hoy a la Argentina y a Formosa también, con estos cambios que han habido, estos anuncios también en los últimos días. ¿Cómo le va, señor? Gracias ¿Qué por venir, tal, Liliana? Bien, bien, gracias a ustedes. Muy interesante lo que está haciendo, invitar a mucha gente. Hay gente que casi nunca se presta a comunicar lo que piensa, ¿no? Y es importante ir cambiando también de personas, que aparte de los políticos que hablan mucho, por lo menos claro. antes de las elecciones, después de las elecciones. Ahora depende Habría que ver del ahora, político, o sea, algunos sí, no hablan más. es importante escuchar a parte de esta sociedad, los cambios que vienen, si van a beneficiar a la sociedad, que es uno de los problemas que estamos teniendo, es que falta un plan a largo plazo para por lo menos mejorar lo que el estado actual, la crisis que económica que hay y que a todos nos llega, ¿no? Así que es importante, siempre el fin de año se hace un balance, Siempre, sí. siempre, más en este momento después de unas elecciones. Las elecciones no dejó algunas promesas de muchos participantes, hay gente nueva dentro de la oposición, dentro del oficialismo, todo sigue igual, no creo que cambie mucho. Pero a nivel nacional hay inquietudes que lógicamente que después de las elecciones seguramente van a tratar de mejorar. Yo creo que de ahí depende, nosotros dependemos mucho de lo que haga el gobierno nacional. El gobierno provincial tiene muy poca injerencia sobre las crisis y sobre también los progresos que haya, ¿no? Siempre se espera que la coparticipación siga siendo alta y por ahí lo que hay que ver es invertir mejor. De eso se trata. Acá en Formosa hay mucho dinero ocioso en el gobierno, algunos están a plazo fijo, es otro mal usado y quizá poniendo a la producción o creando más y mejores empleos, yo creo que va a venir bien. Eso debe estar en la cabeza también del gobierno, por el susto que se pegaron con Con lo los que pasó en resultados, Capital, con los sí. resultados. Hoy está muy cerca de que la oposición pueda arrancarle mucho más que un diputado o un concejal en el interior. Tal cual. ¿Y estas medidas digo, económicas eran esperadas o no? Digo, de cómo se van Bueno, rearmando todo. yo la medida económica conozco de memoria, todo lo que se hace, esto ocurrió siempre. Gastar más al no tener recursos es inflación, resultado de inflación. Dólares que se van, dólares que no vuelven, van al colchón. De manera que no me extraña nada lo que está ocurriendo, porque esto es una película vieja. Y las medidas también son tan antiguas que el resultado va a ser siempre lo mismo, el congelar los precios, controlar esto, prohibir los viajes al exterior. Yo viví toda esa época, de manera que no me extraña nada hoy, pero después hay una salida, Sí. una brutal devaluación y comienza todo de cero. Y bueno, pero la que paga el pato es la gente y más los pobres, porque el impuesto inflacionario es el peor impuesto, el que más, porque los pobres no saben cómo defenderse, porque no pueden, no le alcanza para ir a acumular mercadería que va a consumir dentro de 6 meses, un año, y compra todos los días, El va día a todos los día, día sí. a día. Ese es el problema de la inflación. Y la Argentina es un país inflacionario. Hace 50 años que hace lo mismo, así que puede ser que si se ponen de acuerdo la oposición y el oficialismo y hacen un programa que por lo menos dure 20 años,
No creo. Yo por lo menos no lo voy a ver. Sí. Así que... ¿Y qué proyección hace de acá? Es difícil, o sea, es diferente lo que nos puede pasar de aquí a fin de año, directamente el año que viene se verán algunos cambios, es que hay. No, yo creo que lo que va a mover un poco es el turismo. Sí. El turismo interno. No, primero porque no es porque le prohibieron vender los dólares. Hay gente que tiene los dólares y los va a seguir gastando. Punta del Este y algunos Brasil, otros Estados Unidos. Eso viajaron siempre. Yo tenía un amigo que siempre me decía, el 10% siempre va a viajar. Sí. El problema es con el 90 que queda. Bueno, yo creo que hay apertura para hacer turismo interior, que es muy importante. Hay cosas muy importantes para ver en la Argentina, acá cerca, las Cataratas, Salta, Córdoba. Hay muchos lugares que sin necesidad de ir al sur, a Mar del Plata, donde debe estar, son costos muy elevados. Pero las vacaciones hay que entender, es cambiar de rutina, no es necesario ir tan lejos para pasar. Y la vida. Más de uno va a pensar. Oh, de acá Herradura está muy lindo también. Tal cual, sí. Sí, Herradura está muy lindo. Y después el río también, para pescar de costa, que antes no se podía. Esas son vacaciones económicas porque. La vacación es cambiar la rutina, nada más. Sí. Yo escuché mucho en toda esta campaña que ya pasó, inclusive antes, que no importaba el pueblo, el lugar, el referente político, decían no hay 23 sin 21. ¿El resultado de este 21 vaticina es lo que puede ser un 23 o todavía falta? No, yo creo que falta. Camino por recorrer, sí, no, se puede pasar pero muchas cosas. Pero van a empezar a mover aquellos que quedaron sin posibilidades de obtener... como ser electo, sí. Van a seguir trabajando seguramente, me imagino, no esperarán que tres meses antes comenzar a trabajar, porque justamente la política es hacer todos los días, estar cerca de la gente, hacerse conocer, es caminar y caminar, hay muchos que entienden mal, y hay otros que tienen aparato que le va bien, y algunos aparatos le fueron mal esta vuelta. De manera que hay que estar más cerca de la sociedad, es decir, escucharlo. Si bien los cargos legislativos no solucionan los problemas, porque es el Ejecutivo que tiene que actuar, pero puede ayudar a que haya nuevas ordenanzas, nuevas leyes que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Tal cual. Bueno, ¿algún mensaje que quiera dar a la gente bueno, que nos ve siempre, que nos sigue? Yo lo que digo es... por mi forma de vida, yo voy a seguir apostando por los jóvenes. Sí. Pienso seguir ayudando y toda nuestra infraestructura va a seguir al servicio sin distinción de raza, política, de nada. Toda nuestra infraestructura va a seguir a disposición de la sociedad y yo voy a seguir apostando por los jóvenes. Hay que prepararlo, hay jóvenes, hay lugares para trabajar. Pero falta formación a los chicos, le falta formación académica o conocimiento. Tiene que volver la época en que me tocó vivir a mí, que yo de muy chico fui a practicar y lógicamente el primer empleo es muy importante y lamentablemente con las leyes laborales que hay nadie quiere tomar un chico para enseñarle a soldar, a trabajar, nadie quiere tomar por temor a que tenga un juicio, porque los juicios laborales siguen intactos y son los que más entorpece la creación de empleo. Si llegan a sacar una ley como se está yendo, sin desconocer a lo que están los beneficios obtenidos, pero para los nuevos, si llega a haber alguna posibilidad, yo creo que va a haber muchos jóvenes que van a encontrar lugares para trabajar. Es lo que yo pienso, hay muchos jóvenes que ni estudian, ni trabajan, a veces algunos reciben subsidio pero no le alcanza y por la cabeza le pasa otras cosas que no es conveniente para esta sociedad. Tal cual. Gracias por venir.
A usted, Liliana, lo convocamos antes del cierre en diciembre, que nos venga de vuelta con otros panelistas. Para la Navidad. Sí. A compartir un poquito acá la manera de pensar. Vamos a esperar. Dice que el Estado va a repartir sidra y pan dulce. Ojalá que nos toque a nosotros algo. Parece que por esta cuadra no pasan, saltean. Va a pasar. Cuenta la leyenda. Hay que salir afuera, se le enseña. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Si Dios quiere, nos vemos en breve aquí en Canal 7. Muchas gracias. Gracias.